Miguel José, están sospechando que la conductora Inés Gómez Monte y su esposo, que estaban prófugos, ordenaron el violento asalto al artista. La famosa es buscada junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por la Fiscalía General de la República e Interpol. La Fiscalía General de la República continúa con la persecución de Inés Gómez Monte y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. ¿Por qué los vecinos de Miguel Bosé sospechan de Inés Gómez Montt tras el asalto de la casa del cantante? Aquí te revelamos toda la información. A casi una semana que se hiciera público que un grupo de personas irregulares ingresó a la residencia del artista Miguel Bosé con la intención de sustraer pertenencias valiosas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comunicó que ha sido presentada una denuncia oficial por parte del cantante español. Según lo informado por la entidad, se ha iniciado un proceso de investigación por la infracción de robo casa-habitación con acrimonía, tras la presentación de una denuncia oficial por parte del cantante. Del mismo modo, la Fiscalía reveló que cuenta con un testimonio que establece que los acontecimientos tuvieron lugar el viernes 18 de agosto, cuando unas personas con artefactos de seguridad de uso restringido ingresaron a su residencia situada en el fraccionamiento Rancho San Francisco, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Tras la denuncia de Miguel Bosé, la institución ordenó la intervención de detectives para entrevistar a posibles testigos de los hechos, además de analizar las cámaras de vigilancia ubicadas en el fraccionamiento. La realidad de la situación es que la familia del cantante Miguel Bosé ha experimentado un incidente inusual que actualmente está siendo objeto de múltiples investigaciones. Sin embargo, una de estas líneas de indagación es particularmente destacada en este exclusivo conjunto residencial, y sin duda ha capturado la atención en la industria del entretenimiento. Y es que definitivamente fue alguien que conocía muy, pero muy bien el movimiento del área, ya que se trata de una de las ubicaciones más vigiladas en todo México. Todos los indicios apuntan hacia alguien en específico que, curiosamente, la misma persona que arrienda la propiedad al español, nada más y nada menos que la famosa Inés Gómez Montt, reconocida expresentadora de Ventaneando, amiga y comadre de la famosa Galilea Montijo. Cabe recordar que lleva más de 2 años evitando a la justicia junto a su esposo, debido a sus inconvenientes legales. Es importante recordar que las cuentas de Gómez Montt están actualmente bloqueadas. Por lo tanto, es de conocimiento público que esta presentadora televisiva de renombre está experimentando dificultades financieras evidentes, lo que ha afectado notablemente su situación. Esto ha llevado a sus vecinos a afirmar que, dadas las circunstancias, ella identificó una oportunidad y la aprovechó. Curiosamente, también se ha mencionado que durante el incidente se sustrajeron ciertos documentos y fotografías que aparentemente no guardaban ninguna relación con Miguel Bosé, tal como lo han comunicado los propios vecinos del área, y ha sido confirmado por el cantante en su única declaración hasta ahora, realizada a través de sus redes sociales. Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de 2 horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto, ¿estamos todos bien? Mis hijos se portaron como 2 valientes admirables, relató. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan. Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada, pero quedad tranquilos, a mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar, mil gracias de corazón. Y tras estas declaraciones, inmediatamente muchos han empezado a plantear interrogantes acerca de quién podría tener un conocimiento más íntimo de esa residencia que alguien que ha vivido en ella. Esa persona sería capaz de ubicar la caja fuerte, la recámara principal e incluso los lugares donde se encuentran las cosas más valiosas de la casa. Por consiguiente, todas las señales apuntan hacia Inés Gómez Montt, pues particularmente la famosa y su esposo conocen a la perfección el lugar y su seguridad. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.